Luis Pa, le damos un contexto al tema. Sí, teníamos ganas de charlar con ella porque hay muchísima preocupación por lo que está ocurriendo en el área de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Lucas Miles Herbes, que es el titular, le comunicó a 10 de los 13 especialistas en archivos que estaban despedidos. Primero se presentó un amparo, lo contó muy bien Luciana Bertoy hace unos días, a través de algunos abogados que siguen causas vinculadas a los derechos humanos, y en esta oportunidad se suma el área de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, también con un amparo, porque estos despidos atentan contra la investigación que se está llevando por distintas causas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Hola Luciana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien. Aquí estamos, Pablo, Luis Pa, Néstor Restivo y Gaby Radiche. Luciana, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el riesgo concreto? Bueno, el riesgo concreto es entorpecer las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Estos equipos que se conformaron en el año 2010 fueron justamente conformados para contribuir con la búsqueda de justicia. No es gente que se mete, como dice Luis Petri hoy en una nota en el diario Clarín, a buscar documentación como un grupo, los define como un grupo parajudicial, sino justamente lo que hacen es responder a requerimientos de la justicia, ¿no? Desde, no actúan por propia cuenta, trabajan en función de causas que están bajo investigación. Exactamente, la justicia le pregunta, le dice, yo necesito, por ejemplo, en el juicio de que terminó hace muy poquito contra el marino Adolfo Donda, él decía, bueno, en el momento que nace mi sobrina y que estaba mi cuñada en la secuestrada de la ESMA, yo no tenía nada que ver con la ESMA, porque efectivamente él en su legajo en ese momento no revistaba la ESMA. Pero sí, a través del trabajo de análisis que hacen los expertos del Ministerio de Defensa, pueden probar que él sí tenía injerencia en la ESMA y que podía estar en ese lugar, y termina condenado por la apropiación de Victoria Donda. Un poco ese es el trabajo, es un trabajo, como ellos dicen, muy tedioso, muy riguroso, y que contestan preguntas que cualquiera de nosotros no podríamos contestar porque no conocemos la documentación. Claro. Algunos llevan 10 años trabajando con estos temas. O sea, este ejemplo que das del caso Donda es un ejemplo claro de la incidencia que ha tenido este área del Ministerio de Defensa respecto de los juicios. Sí, y además, bueno, uno de los puntos que hoy plantea el Ministro de Defensa, Luis Petri, es, bueno, yo les conozco 6 informes. Esto no es así, ¿no? Ellos estimaban, los trabajadores despedidos, que produjeron más o menos entre 170 y 185 informes para los tribunales. Y hay un dato también, que es que cuando se conoce el desmantelamiento del área, yo lo primero que hice fue consultar con distintos fiscales cuáles son los aportes concretos de esta gente, y todos los fiscales salieron a respaldar el trabajo, ¿no? Porque lo conocen. Yo hablé con Ángela Ramos, la titular de la Proculesa, con Pablo Parenti, titular de la Unidad de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, con Pablo Camuña, el fiscal de Tucumán, con Mercedes Oiza Reilly, que es la fiscal que tuvo la particularidad de estar tanto en la causa ESMA, que se juzgaron los vuelos de la muerte, como en la causa Campo de Mayo, donde se juzgaron los vuelos de la muerte, y en ambas recibió información del Ministerio de Defensa, que fue muy importante para fundar la acusación y después las condenas. Luciana, uno supone además que más allá de las investigaciones en sí, que por lo que vos explicás además está claro que son muy importantes y que cumplen un rol fundamental, hay otro tema que despierta una alerta en relación a lo que puede ocurrir con los archivos que están en el Ministerio de Defensa, ¿no? Al desmantelar esta área, no solo se cortan las investigaciones, sino que uno teme también por lo que puede ocurrir con los archivos del Ministerio de Defensa y con tantos otros, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que ellos no trabajan con archivos que son secretos, sino que son archivos burocráticos, pero que estos archivos burocráticos, como puede ser un legajo o un libro de alguna unidad militar, han sido escondidos, destruidos. Si ustedes piden el legajo de
Alfredo Astiz no lo van a encontrar. Y esto ha surgido en distintos juzgados, en distintos tribunales, porque básicamente lo hicieron desaparecer después de la guerra de Malvinas. ¿No? Entonces, este trabajo de reconstrucción es muy importante y, por supuesto, hubo una vocación de las Fuerzas Armadas, lo sabemos, de destruir la documentación hacia el final de la dictadura. Y bueno, y se está trabajando con lo que quedó, con lo posible. Así que esa es una de las preocupaciones. Incluso después de que se conocieron los despidos, hubo un fiscal, el fiscal Miguel Palazzani, que es el titular de las unidades de Bahía Blanca y Neuquén, que mandó un oficio al Ministerio de Defensa y le pidió por favor al ministro, a Luis Petri, que preserve el acervo documental. ¿Qué pasó con el fiscal Palazzani? Terminó sancionado él. Qué bárbaro. Terminó sancionado él porque le contesta a un funcionario del Ministerio de Defensa que se llama Guillermo Madero, y casualmente el funcionario del Ministerio de Defensa conocía muy bien la ley orgánica del Ministerio Público. Esto es una curiosidad rarísima. Le dice, no, usted no puede ser el interlocutor con nosotros, así que le voy a informar a la Procuración. En menos de 24 horas, Palazzani tenía en su mail un llamado de atención del procurador interino Eduardo Casal. No, es muy grave esto que les estoy contando. A ver, ¿cuál es la casualidad que te sorprende? Es muy raro que un funcionario del Ministerio de Defensa conozca el dedillo en la ley del Ministerio Público. Digamos, lo que uno puede llegar a entrever es que ahí hubo alguna conversación que terminó derivando en una sanción al fiscal Palazzani. Bien, entiendo. A ver, Luciana, mucho vértigo, por decirlo de alguna manera, lo explícito que es todo, ¿no? Un tiempo atrás, todos los movimientos que se hacían para tratar de frenar los juicios, entorpecerlos, dividirlos, etcétera, había que rascar, no era tan evidente, ni siquiera había un jactarse de esas situaciones. ¿Cómo estás viviendo el tiempo? No, totalmente, lo hemos discutido. Me acuerdo cuando aparecieron algunos videos de Patricia Bullrich que difundimos en Desiguales, y no era tan explícito. Ahora efectivamente se volvió mucho más explícito, y en el Ministerio de Defensa creo que es donde se ve con mayor nitidez todo esto, porque si haces una reconstrucción terminás teniendo un panorama claramente o reivindicador del rol de las Fuerzas Armadas durante los años 70, porque las necesitan también ellos ahora que las quieren sumergir en el conflicto interno, mandarlas a Rosario, o un perfil negacionista. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, empezamos con la vista gorda, por ejemplo, a los homenajes a condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Se acuerdan que hará un mes y medio, le hicieron un homenaje a Horacio Locito en Apóstoles? De esto el Ministerio de Defensa no dijo nada. De hecho, yo me contacté con voceros y me mandaron una nota mía que decía que estaba en libertad condicional. Y eso es un problema, porque que una persona esté en libertad condicional tiene que ver con la ejecución de la pena. Sí, claro. Pero la condena existe, está condenado. O sea, te mandaron una nota tuya para decirte qué está diciendo si está en libertad condicional, ¿cuál sería el problema? Exacto, exacto. Terrible. Terrible. Exacto. Después, otras cosas. Luis Petri hace muy pocos días dijo que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su accionar durante los años 70, y cuando termina ese acto se saca una foto con Cecilia Pando, sí, que todos bien sabemos que quiere la libertad de los genocidas. En el círculo militar fue eso, ¿no? En el círculo militar, sí, cuando se estaba presentando un libro sobre argentino del Valle Larrabure. Otro dato que me parece que no lo tuvimos demasiado en cuenta es que el Ministerio de Defensa mandó funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que es donde están alojados todos condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad, para escuchar sus reclamos. Esto no sucedió ni durante el macrismo, con defensa, ¿no? Particularmente no existió, eso no existió, sí se... Claro, no tiene que ver con garantizarle sus derechos en un proceso, tiene que ver con el Ministerio de Defensa
del Poder Ejecutivo interesándose en la situación de condenados por o investigados por genocidio. Sí, porque básicamente el Ministerio de Defensa no controla la Unidad 34. La Unidad 34 depende del Servicio Penitenciario Federal, sí. Con lo cual si alguien se tiene que acercar, en este momento es del Ministerio de Seguridad. No descarto que esto exista, pero hasta ahora sabemos que existió. O sea, vos lo ves como un gesto político que pretende ser público, es decir, un mensaje bien concreto. Eso no trascendió porque yo busqué a ver si hubo alguna publicación. Sí. Nosotros lo pudimos reconstruir por otras fuentes, pero sí, la visita existió, hubo contacto entre otros con el turco Julián, que fue el primer represor en ser llevado a juicio, con cuyo caso cayeron las leyes de punto final y obediencia de vida. Y es un dato importante que tuvieran contacto, por ejemplo, con el turco Julián, porque el turco Julián no es militar, estaba vinculado a la Policía Federal Argentina. Claro, claro. Así que ni siquiera es que le están dando respuesta a militares que le reclama, sino es más tener un contacto con los detenidos. Y hay que sumarle también algo que es importante y que es estructural del Ministerio de Defensa, y es que los cargos más importantes del gabinete de Luis Petri están en manos de retirados. Y eso muestra, por supuesto, un avance de los militares en las estructuras civiles, que lo vemos no solamente en el Ministerio de Defensa, sino también en la AFI. Claro. A ver, Luciana, estamos charlando con Luciana Bertoia, colega del diario Página 12, trabaja con derechos humanos y yo diría es una de las referentes más reconocidas del periodismo en esta materia por todos los organismos. El lugar que tiene Luciana es un lugar muy importante. También, por supuesto, en Página 12, cumple una función y siempre ha cumplido en sostener en agenda estos temas, pero el desempeño de Luciana en estos años es mucho más importante de lo que muchos creemos. Pero se lo observa muy bien en la consideración que tienen de su trabajo, más allá de lo personal, los organismos de derechos humanos. Luciana, ¿cómo la ves? ¿En qué momento ves a Victoria Villarruel, que sabemos que porta esta agenda, digamos, en el gobierno? La veo distante, me parece que está haciendo jugar a otros jugadores. Me parece que esta agenda se le están poniendo más al hombro esta dupla Petri y Patricia Bullrich que Victoria Villarroel, que la veo más armando política que llevando este estandarte. Ojo, bueno, hay cosas que son subterráneas y que probablemente no conozcamos. Ella sí, me parece que da la discusión de alguna manera de forma más alejada con el tema Malvinas, ¿no? Ahí hay algunos planteos sobre el rol de los militares. Y después me parece importante prestarle atención a las causas que le interesan a Victoria Villarroel. Victoria Villarroel interviene en estas polémicas o interviene en este debate de manera lateral. Pero, por ejemplo, cuando designan o cuando postulan a Ariel Lijo para la Corte Suprema, sale Victoria Villarroel, le da una entrevista a Johnny Viale y le dice: a mí Lijo no me gusta, ¿sabes por qué? Por la causa Rucci. Que recordemos que es la causa que por el asesinato del dirigente gremial, que está desde el año 2008 en el juzgado de Ariel Lijo. Lijo en el año 2012 dijo: esto no es un crimen de lesa humanidad, y la quiso archivar la causa. La Cámara Federal le dijo que siguiera investigando, y en 2022, esto no tuvo casi trascendencia pública, el fiscal Franco Picardi volvió a decir lo mismo: esto no es lesa humanidad. Y la causa está ahí. Lijo no la cerró, pero lo que me dicen tanto en el juzgado como en la fiscalía es la querella, que es la que reivindica a Victoria Villarroel, no ha pedido ninguna medida nueva. Claro. Pero tiene estas causas que le interesan, ¿no? Y de donde Rucci está a empujar para tratar de llevar agua hacia la mirada de, equiparar los delitos del Estado con el de las organizaciones políticas, digamos. Sí, me parece que hay como una especie de impronta de revancha histórica de poder sentar en el banquillo a los militantes de los 70 y de alguna manera llevarse eso. Pero bueno, está esta causa Rucci, después hay que ponerle siempre un ojo a la causa de coordinación federal, que la tiene la Cámara Federal porteña, para ver si la reabre. ¿El comedor del Departamento de Policía es? Exactamente. Sí. Y después está
la propia causa, la rabure en la Corte Suprema. Claro. Luciana, además, en lo personal, muy lindo escucharte. Hace bastante que no conversamos. Igualmente. Te mandamos un abrazo enorme. Un beso grande, gracias. Luciana Bertoia.